Buenos días, bienvenidos a esta sesión número 18. Ya estamos casi alcanzando el ecuador del año de fotografía. Esta vez va a versar las ponencias sobre los concursos de fotografía. Tenemos a un invitado internacional de mucho prestigio, Martin Eisenhower, que afrontará la segunda parte de este programa, la Masterclass. Ya os lo presentaré adecuadamente cuando toque su intervención. Este es el concurso y festival más grande de Europa ahora mismo, que se celebra en Finlandia. El Helsinki Hall es uno de los auditorios más grandes, pero yo creo que el más grande. Son 2.500 personas de aforo. Y la asociación cuenta con miembros ilustres como el ministro de Medio Ambiente o la presidenta del gobierno, Tarja Halonen. Están en la Asociación Finlandesa de Fotógrafos de Naturaleza. Como veis, las instalaciones son enormes, está llena de sponsors. Hay 10 o 12 exposiciones a la vez. Este es el gran teatro del Finlandia Hall. Cuando yo fui, compartí ponencias con Stefan Untertiner. Son dos invitados internacionales lo que tienen por año. Este es el anfitrión Benjamin Pontinen, un fotógrafo excepcional. Esta es la sección de viajes. Aquí hay otra de las exposiciones. Y esta, que es especialmente bonita, es de Hannu Hautala, el fotógrafo en activo más anciano de Europa. Que es un personaje en sí mismo. La revista finlandesa, este es el stand de la asociación. La revista finlandesa se llama Luontokuva. Son miles de metros cuadrados. Esta es la sección de libros. Hay una sección de hides. Esta es la sección de hides. Ahora veréis uno que es un hide acuático para fotografiar aves acuáticas. Lo veis ahí, una especie de barca con una torreta. Este es Hannu Hautala, que es un personaje, un pionero. Sus fotos son en blanco y negro, empiezan en 1932, su fotografía, antes de la diapositiva en color. Así, bueno, vamos a tener un poco de sensación de que se mueve allí. Esto es un festival anual. Y si alguien planea ir a Finlandia en esas fechas, pues puede echar un vistazo. Esta exposición es muy, muy creativa. Son modelos con telas, vías de viento. Entonces la tela empieza a ondear, hace como un fuego blanco. Hay otra exposición sobre auroras boreales de este señor que camina por aquí. Este es el hidrohide, el hide para meterse dentro. Lleva un motor silencioso eléctrico y una torreta giratoria para poder disparar en varias direcciones. Dice el señor que nunca ha hecho una foto buena con él, pero todo será cuestión de tiempo. Aquí ya empieza a llegar gente. Cuando he empezado a grabar no había llegado invitados todavía, solo estábamos los ponentes y las personas que montan los stands. La asociación finlandesa cuenta con 2.000 y pico personas. Es grandísima, es una de las más grandes de Europa junto con la GDT. Aquí veis el auditorio que es impresionante. Para los ponentes pues siempre salimos ahí acojonados. La primera fila siempre es para la familia de la presidenta, bueno, para la presidencia del gobierno. Y vamos a hablar de uno de los concursos veteranos y además de más prestigio que existen ahora mismo en el panorama internacional de concursística, que es el Wildlife Photographer of the Year, que se celebra en Londres. Este es el Museo de Historia Natural que lo acoge. Y yo he tenido la suerte de verlo en sus mejores momentos. En 1993, pues fui invitado al concurso por tener una imagen seleccionada. Y era tal el fasto pues que uno se queda muy impresionado. Llegas allí, la gente llega en calesas, con trajes de noche, bueno, hay todo el hall del museo se ha habilitado para una cena de gala y hay varias cámaras de la televisión, de la BBC en directo, de la BBC 2. Y hay, bueno, pues un baile de gala, vienen invitados como Gerald Darrell, como, bueno, pues lo mejor de lo mejor, David Attenborough, todo personalidades. Entonces, claro, el fotógrafo llega allí y se ve aquello y al año siguiente está preparándose a ver si repite. Bueno, vamos a empezar a hablar de estos concursos. Hay personas que participan todos los años, se han hecho unos expertos de la concursística, y hay personas incluso que su leitmotiv de la fotografía es el concurso. Es decir, hacen fotos solo para concursos.
Con lo cual, muchas veces es difícil desarrollar un estilo propio porque te ves muy influenciado de lo que premian los jueces. Si ese año están premiando pues, fotos muy creativas, con mucho movimiento, muy arriesgadas, pues, al año siguiente esos fotógrafos han cambiado de estilo y están haciendo eso. Entonces, el peligro que tienen los concursos es que pueden marcar mucho, mucho la trayectoria de un profesional o de un aficionado que se los tome demasiado en serio. No es buena idea porque los jurados vienen y van, las ideas vienen y van, y puedes tener suerte 3 años seguidos y ganar primeros premios y estar ahí en la cresta de la ola, y luego pasar 8 años en los que no cae nada. Pero bueno, no vivimos solo para esto, es decir, el fotógrafo tiene que ser lo suficientemente maduro para saber cuando la suerte viene y la suerte se va y tú sigues ahí y ya volverá algún día. Estos concursos, su base, su objetivo es fomentar la excelencia en la fotografía de naturaleza, en los autores, bueno, de naturaleza o no de naturaleza, veremos algunos que no son de naturaleza, que son generalistas. Al final generan la colección de las mejores fotos del año en fotografía de la temática que tocan. Normalmente lo que atrae al participante siempre es estas tres recetas, ¿no? El participante quiere un jurado de prestigio, alguien que pueda reconocer si tu imagen realmente es buena, es creativa, es innovadora. Hay personas que no están capacitadas para esto. Hay personas que las cogen, pues qué voy a decirte yo, pues en los concursos locales sabéis que muchas veces ponen pues una concejala de turismo. Una concejala de turismo pues va buscando lo que le conviene a ella, un cielo limpio, una playita llena de gente. Claro, es contrario a lo mejor a tus ideas fotográficas. Entonces vas buscando que por lo menos el jurado esté libre de culpa, ¿no? Que sea alguien por encima del bien y del mal. El reconocimiento que alcanzas, siempre por encima de los premios. Los fotógrafos casi siempre participan por obtener reconocimiento a su obra y por tener currículum y fomento de sí mismos. Y lo último sería el importe de los premios, pero no es algo que se valore especialmente. Así que estas son las recetas que solemos aplicar. Este es el concurso de Wildlife Photographer of the Year en su día de inauguración, que es cuando abre a los premiados. El público todavía no puede entrar, el público entra a partir del día siguiente. Y está 2 meses en esta galería, la Jewell Gallery del Museo de Historia Natural de Londres. Y después, tres o cuatro exposiciones empiezan a itinerar a la vez por Inglaterra y otras 10 o 12 por todo el mundo: Australia, Estados Unidos, España. En España también la tenemos itinerando y se puede ver. Y si buscáis en la prensa, encontraréis dónde ir a verla. Es bueno visitar estas exposiciones porque recogen, se supone, el mejor trabajo de los fotógrafos ese año. Entonces te puedes hacer una idea de las nuevas tendencias por dónde van, de quién está en el candelero haciendo qué, de si se ha inventado alguna técnica nueva, alguna cosa nueva. Y luego los libros que se editan, pues es de lo más ventajoso que podemos comprar en cuestión de libros, porque vamos a tener una colección de las 150, 200 fotos estupendísimas todas, a unos precios increíbles, pues 20 euros, 25 euros. Lo que hay que tener cuidado son con las cláusulas abusivas. Cuando han visto que los concursos están teniendo cierto auge, porque se hace currículum y porque funcionan, revistas, editoriales, agencias de viajes se están apuntando a esta moda de los concursos, pero ponen unas cláusulas que les permiten crear banco de imagen gratis. Es decir, si leéis con cuidado las cláusulas, ponen: todas las fotografías presentadas, sean premiadas o no, quedan en propiedad del organizador del concurso. Si usted no me premia y no me va a dar nada a cambio, no utilice usted mis fotos. Pero claro, si te presentas, estás aceptando esas cláusulas. Lo mejor es escribir un correo y decir: ¿tiene usted cláusulas abusivas? Nosotros lo hacemos desde AEFONA. En la comisión de concursos de AEFONA les envía un mail diciendo: sus cláusulas son abusivas por esto, por esto, por esto. Y entonces tenemos un logo de AEFONA recomendado o AEFONA no recomendado, y nos planteamos incluso tener una lista negra de concursos porque hay algunos que son muy, muy abusivos. Lo normal es que solo puedan utilizar las fotos premiadas y que solo las puedan utilizar para la promoción del concurso, no para su propia imagen, ni para publicar en sus libros, ni para nada. Entonces, solamente cuando quieren decir que el concurso tiene mucha calidad y es de prestigio, pueden utilizar tu foto siempre mencionando al autor. Si no, es otro uso y te lo tienen que pagar aparte. Digamos que a grandes rasgos de lo que vamos a hablar es de los concursos que generan asociaciones y federaciones profesionales. Casi siempre el fotógrafo amateur no puede participar en ellas y las desconoce, pero es un mundo muy bonito. Aquellos de vosotros que tengáis tienda o establecimiento y estéis asociados en una AFP, en una Asociación de Fotógrafos Profesionales, ya sea de Valencia, de Cataluña, donde sea, lo ideal es que también estéis federados. Entonces podéis ir a estas calificaciones, llevar obra
No es un concurso, es decir, no hay ganadores y no ganadores, sino que se puntúan las obras y luego hay un panel abierto de jueces que te la comentan. Que a petición tuya, ellos analizan el encuadre, analizan y siempre en función al mensaje que has querido transmitir, te proponen unas mejoras para tu imagen. O sea que tiene esa faceta de, digamos, de formación y la otra de calificación. Y creo que como escuela de jurado es de lo mejor que hay esta experiencia. Y aquí tienes estos títulos de KEP, que sería Qualified European Photographer o Master KEP. Luego hay concursos de federaciones y confederaciones de fotografía que se basan en las medallas FIAP, en los créditos FIAP, que están reconocidos por la Federación Internacional de Arte Fotográfico, que está en Francia, y son los que te van dando estos créditos y al final pues, puedes tener unas medallas de oro, unas medallas de plata, te dan unas acreditaciones. Y finalmente tenemos los concursos privados que pueden estar reconocidos por la FIAP o no. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Estas son las calificaciones de FEPFI, de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía, que son las más serias que yo he visto. Si tuviera que poner un ejemplo de cómo tiene que ser un concurso de fotografía de índole general, porque aquí se toca moda, mascotas, naturaleza, diseño, arte, yo elegiría esta fórmula, en la cual nunca puedes ver dos imágenes juntas, nunca. Si os fijáis, es una gran pared, hay un torno giratorio y solo aparece una foto cada vez. Y esta es la base de los concursos. En algunos concursos yo he oído a jurados decir, ¿puedes traer tres o cuatro que las comparemos? No es bueno que un jurado compare porque ¿qué vas a comparar? Las luces son distintas. El mensaje, no, es que sale un perro. Ya, pues sí, hay miles de fotos que salen perros, pero ninguna quiere decir lo mismo que las demás. Entonces las fotos siempre, siempre se evalúan aisladas, sin comparar. Bueno, esto llega a extremos, en que pues, un miembro del jurado dice, vamos a coger esta primera y esta segura porque combinan muy bien juntas. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Esto me parece un mercadillo. No, hombre, no. Cada una tiene su puntuación y la que más tiene es la primera y la que. Y no porque combinen puedes obviar esto, ¿no? Entonces tú nunca puedes tocar la copia, tú estás sentado a 4 metros de esa imagen, la imagen aparece, a 4 metros con estas dos fuentes de luz que están calibradas a 45 grados sobre la copia, la evalúas a distancia, la evalúas a nivel general. Y luego te está permitido acercarte hasta un minuto más o menos para evaluar la calidad de la copia, el tipo de papel, el tipo de impresión, un poco cómo ha presentado el fotógrafo su obra y los detalles que quieras analizar en la misma. Y entonces lo que haces es emites una puntuación y los cinco jueces que están en línea emiten esa puntuación que es secreta, que nadie ve lo que están votando los demás. Vale, el problema de estos jurados es que no hay una formación de jurados. Es decir, no hay ninguna escuela, no hay ningún libro, no hay ningún sitio donde puedas ir a formarte como jurado. Depende mucho de tu bagaje personal o profesional, de a cuántos sitios has ido y qué has aprendido, el que lo hagas mejor o peor. Suele componerse de bien fotógrafos multipremiados, es decir, que si has tenido tres o cuatro primeros premios a lo largo de tu carrera, el jurado normalmente te llama de juez, el concurso te llama, el certamen te llama de juez. O son fotógrafos formadores, es decir, son profesores de fotografía o personas que tienen una cierta experiencia docente, o ambas cosas, de las vistas hasta ahora. También se suele llamar a profesionales del medio editorial, editores gráficos de revistas, por ejemplo, de la revista Geo, de la revista National Geographic, pues se suele llamar a estas personas que están muy acostumbradas a ver imágenes y a elegirlas. Artistas también, artistas de la pintura, en busca un poco de esa faceta más estética o más creativa. Y presidentes o altos cargos de federaciones, asociaciones, este tipo de cargos. Para que veáis un ejemplo de jurado, este sería el jurado de la GDT, que tenemos aquí hoy a su representante. Martin Eisenhower es el presidente de la GDT, de esta organización alemana. Y ahí veis un panel de grandes fotógrafos: Theo Busbaum, este chico altote, Maurizio Biancarelli, fotógrafo italiano especializado en composición, Florian Mollers, participante del Wild Wonders of Europe y uno de los organizadores, y además fotógrafo de naturaleza multipremiado, Arjan Muller y Siegmund Bergfeld, de la revista Naturfotograf. Como veis, hay un editor gráfico y muchos, muchos fotógrafos de naturaleza. Este es el jurado del 2008, del mismo concurso. Ya veis, por ahí tenéis los portfolios de la GDT, podéis ver quién ha sido el jurado, porque estas son las primeras páginas de esos libros. En este caso, Werner Baumann, que ha sido presidente de la asociación, empezando por la izquierda. Julian Margraff, que parece una fotógrafa francesa. Jutta Hansen, de National Geographic Alemania.
Martin Eisenhower, el presidente de la GDT o representante de la GDT, y Dieter Dams-Chen. Pues esa amalgama es lo que compone el jurado y en sus manos está el fotógrafo que se presente. Hay quien estudia al jurado para entrar en los concursos, está mirando pues cuántas chicas hay, de dónde viene, si este hombre hace mucho macro, lo cual suele ser un error, porque si es un especialista en macro, vas a mandar tu foto a una persona que entiende muchísimo de macro, que ha visto todo ya en lo que existe en macrofotografía, y si apuestas por el macro, pues seguramente no vas a salir muy bien parado. Como ejemplo, en este último festival de Asférico, el jurado han sido cuatro mujeres, cuatro chicas, una de ellas española. Bueno, el caso es que me decían los organizadores, han estado muy bien, ¿eh? Han votado ahí, las chavas sacan unas fotos estupendas, donde se atascaron es con las submarinas, porque ninguna bucea. Entonces las submarinas todas eran preciosas, todas eran bonitas, todas tenían color, pero claro, teníamos 500 submarinas y hay que sacar unas poquitas, ¿no? Y no eran capaces de decidir exactamente cuáles eran las buenas. Entonces suele ser buena idea hacer todo lo contrario. Si no hay ningún jurado especializado en fotografía, que voy a decir yo, aérea o nocturna, pues envía ese tipo de fotos que les van a sorprender seguro, y si es un especialista en otro tipo de fotografía, pues ahí no les vamos a sorprender. Esto podría ser un panel, bueno, esto es en la GDT, en Alemania. Un panel que se juntó de un poco de forma así espontánea para una foto y que seguramente de aquí salen los jurados más frecuentes que hay en los concursos de fotografía. Está Cathy Moran de National Geographic Washington, está Staffan Wistrand, el director del proyecto Wild Wonders of Europe, Kevin Schaffer, uno de los fotógrafos humanistas más premiados del mundo, Ingo Arndt, fotógrafo alemán también, que ha sido jurado en casi todos los certámenes, Rosamund Kindmann, que cierra por este lado de la derecha, que es la editora de la revista BBC durante muchos, muchos años y organizadora del concurso Wildlife Photographer of the Year. Está Theo Busboom, el chaval este altote que habéis visto antes de jurado. Está Hannu Hautala, este fotógrafo mayor que hay aquí abajo. Bueno, pues de ahí salen bastantes, bastantes miembros de los jurados. Y estas personas se suelen encontrar en los festivales. Después de los concursos, la ceremonia de entrega de premios viene acompañada de una especie de gala, de un festival, donde se exponen ponencias de algunos ganadores, ponencias de algunos fotógrafos que consideran que son innovadores y que vale la pena ver su trabajo. Y además se publican los libros, todo el material que acompaña al concurso, como libros, audiovisuales, todo este tipo de merchandising. Este es el festival de la GDT en Alemania. Es también muy multitudinario, son 1.200 personas, muchas acaban de pie. Aquí todavía no ha empezado la ponencia, ya veis que hay personas de pie allá a lo lejos. Los palcos llenos, la sala llena a rebosar. Es un público bastante frío en principio, pero bueno, una vez que si tu trabajo es bueno, pues notas que la cosa se va caldeando. Es verdad que cuando sale una foto excepcional, pues aplauden y se emocionan como cualquier público. Este es un festival no muy conocido que se llama Glanzlichter. Glanzlichter, traducido, sería Cazadores de Luz. Y es un festival alemán que está gozando de mucha popularidad, sobre todo ahora que admite fotografía digital. Antes admitía solo copias. O sea, tenías que pasar las fotos a papel, enviarlas, y ahora como las puedes subir a un servidor FTP, pues eso siempre aumenta mucho la participación. Y luego, pues estas cenas, estos encuentros entre fotógrafos son entrañables. Conoces fotógrafos que de otra forma nunca conocerías. A Sergei Gorshkov, por ejemplo, de Rusia, o sí, japonés, fotógrafos japoneses, que aquí no tenemos ni idea de quiénes son, pues en estos certámenes pues los vas buscando y los puedes encontrar y hablar un ratito con ellos. Vamos a ver un poco por encima qué concursos pueden ser los más interesantes para participar y cómo funcionan. Después veremos cómo preparar nuestras imágenes para estos concursos y luego vamos a ver qué tipo de fotos suelen premiar en estos concursos, de forma que tengamos una imagen un poquito general del asunto. En Asférico, he titulado un poquito Asférico un jurado coloquial, porque en Asférico el volumen de fotos que se presentan no es muy elevado, son unos pocos miles de fotos. Entonces, en un fin de semana que se empieza de viernes a domingo, da tiempo de debatir sobre ellas. Siempre acordamos que la foto que no merece ni una palabra, pues se vaya fuera rápido. Es decir, si el concurso de fotografía de naturaleza no admites animales domésticos y te sale un gato, pues inmediatamente la quitamos y no hay nada que decir. Se quita el gato de la foto, se elimina la foto por no cumplir las bases. Pero cuando sale una foto que sí vale la pena, ahí nos paramos mucho e intercambiamos opiniones. Es decir, tenemos bastantes segundos para hablar de la foto, comentarla, defenderla y calificarla. Se celebra en las proximidades de Venecia y luego tiene un festival internacional. Depende este concurso de una asociación, Asociación de Fotógrafos Naturalistas Italianos, AFNI. Y la verdad es que han construido un concurso que está creciendo mucho en participación y va a ser uno de los grandes concursos de Europa.
Casi todos estos concursos que vamos a ver hoy siguen el Only RAW, es decir, todos te van a pedir un RAW para verificar que tu imagen realmente está al servicio de la fotografía, es decir, ha sido obtenida por medios fotográficos y que tú eres un gran fotógrafo. Aparte, puede ser un gran retocador en otras fotos, pero aquí no te las van a admitir. Si mandas una imagen retocada, en cuanto vean el RAW y vean el TIFF que has enviado, te la anularán. Entonces, tienes que ser consecuente y presentar un tipo de fotos que cumplan las bases. En la FEFI no está este problema. En este concurso que hemos visto antes, en estas calificaciones, se admite el retoque y puedes presentar cualquier tipo de obra. Con lo cual, si eres purista, pues vas a competir en inferioridad de condiciones, claro. Porque otros han solucionado cosas en ordenador que tú no te has permitido. Pero bueno, cada uno tiene sus ideas y las defiende como puede. Es decir, que yo este año voy a participar en FEFI y mando todo fotos sin retocar. Si no compite y no alcanza nada, pues tampoco me va a haber ningún disgusto. No compito yo para que nadie me dé palmaditas en la espalda, sino por intercambiar fotos y por hablar y por ir a esos certámenes. El modelo de jurado de Esférico son tres, cuatro jueces elegidos entre fotógrafos de naturaleza, especialmente si han ganado Wildlife Photographer, GDT, Photocam. Hay como cuatro o cinco grandes concursos de donde ellos cogen los ganadores para ser jurados. Y luego hay un jurado que es fijo, que suele ser Marco Ferrari, editor de la revista Geo en Italia. Y el director del concurso hace un poco la labor de presidente del jurado, que es Armando Maniciati, que vendrá a la gala Photocam dentro de 2 fines de semana. Dentro de poco pues anunciaremos la gala y os podréis apuntar, es gratis la asistencia y vienen personalidades internacionales de gran nivel. Hay debates sobre concursos, hay ponencias, seguramente os acompaña Cristina García Rodero, que es una de las ponentes que queríamos traer aquí. Este es el concurso Asférico, Sandra Bartoja, este es Marco Ferrari. Y esta es la habitación. Tienes monitores de televisión para ver mejor la foto. Y tienes una gran pantalla donde ver más pues, temas de composición. El color se ve peor en la pantalla, pero bien en las. Aquí estamos repasando un poco los portfolios a petición de Marco Ferrari para ver el tipo de fotos que se han premiado otros años, por estar un poco en la onda. Aunque todos nosotros sabemos perfectamente qué se publica y qué se premia. Aquí levanta la mano para abstenerme porque sabía el autor de la foto. Entonces, pues tú te abstienes. Aquí estamos, bueno, los momentos de distensión. Sí, no, no, no. Así es como se hace. Y aquí ya se ha acabado todo. Ya estamos de vuelta. Como digo, es un fin de semana, se pasa muy rápido, siempre quieres más, pero las fotos se acaban y se acaba el tiempo, ¿no? Pero la forma es esa, es sí, somos cinco jurados, en cuanto oyes tres sí, pues la foto seguro que pasa. Con dos ya pasa normalmente la primera vuelta. Y si hay un solo sí, pues normalmente el moderador para a todos y pregunta, ¿alguien le secunda a este juez? Venga, pues yo también, yo puedo vivir con esta foto, me gusta, bueno, pues ya pasa. Entonces ahí se abre mucho la mano. Donde ya no se abre es en la final final, es decir, hay una preselección. Y luego una selección pues sobre 100, 150 fotos que ya están ahí en el máximo nivel, en la categoría. Y ahí ya se suele ser muy inflexible. Si antes las has pasado, pues ya sabes que la siguiente vuelta pues no, no va a llegar. Pero le hace mucha ilusión seguramente al participante pues saber que ha estado en la final, saber que ha estado por ahí cerca y que ha subido su nivel. Y bueno, pues entonces esa generación, perdón, en esa selección se hace un poco generosamente. Muy bien. Normalmente, eso sí, el jurado suele ser multidisciplinar, es decir, se busca pues, un especialista en macro, un especialista en botánica, un especialista en submarinas, de forma que estos especialistas pueden informar al resto de jueces pues, de alguna cuestión técnica o si sospechan que el animal ha sido manipulado porque, no sé, es una lagartija de estas de suelo y de repente aparece en la copa de un árbol ahí subida en una rama. Pues, oye, esas lagartijas ahí no viven, esto ha sido manipulado, ¿no? Entonces la parte biológica está un poco asegurada, el asesoramiento por estos jueces especialistas. Este es el anuncio del Asférico 2010. Ahí tenéis un poco los jueces. Yo tuve el placer de estar allí. Estuvo invitado Vincent Munier, un gran fotógrafo, pero no pudo asistir. Stefan Unzertiner tampoco. Entonces se buscan fotógrafos suplentes a última hora, que son de mucho nivel también, vamos, que podrían haber formado parte. Normalmente son personas que han pensado para el año siguiente, entonces la adelantan un año, y estos que no han podido a última hora venir por algún compromiso profesional, los pasan al siguiente año. Ahí veis un poco el portfolio de Asférico, son portfolios pequeños, de tapa dura,
muy populares entre los fotógrafos. Se compran mucho este tipo de portfolios y yo creo que vale la pena invertir en ellos. Bueno, del Wildlife Photographer hemos empezado hablando de él, pero no de cómo funciona. Se basa en dos selecciones, que en realidad son tres. Ellos dicen que son dos, pero hay una previa que hace el personal del Museo de Historia Natural. Es decir, personas que no son fotógrafos, que son trabajadores a sueldo del museo, hacen una primera criba de imágenes, no siempre satisfactoria. Yo presenté una queja porque en los escasos ratitos, tened en cuenta que se presentan 58.000 fotos de media. De ellas, 28.000 llegan a tus manos y tienes viernes tarde, sábado y domingo mediodía para verlas. Aquí sí que esto es sí, no, sí, no, no, sí, no, no, sí. Son décimas de segundo por imagen. Entonces, parar la rueda es difícil. Difícil porque si no, no acabas. Y puede ser un poco injusto ver una imagen tan rápida. A lo mejor imágenes muy, muy creativas que te da la sensación de que, bueno, pues aquello no va a llegar a ningún sitio, pero si la miras detenidamente, pues acabas entendiendo un poco el riesgo que ha corrido el fotógrafo haciéndola y esa inquietud innovadora. Entonces, este primer proceso de selección es curioso que lo que debería servir es para eliminar gatos, perros, vacas, caballos, abuelos, niñas, jardines. Pero estas fotos resulta que luego te salen en la selección, es decir, cuando está ya el jurado reunido, sale una foto que dice, ¿y esto por qué no lo han quitado? Y cuando revisas lo que han quitado, pues resulta que hay alguna foto que dice, ¿y esto por qué lo quitan? Entonces, bueno, yo me quejé que no me parecía bien esa fórmula. Es decir, que incluso la primera selección o se hace solo sobre fotos que incumplen normas, van contra las normas de concurso, entonces se pueden eliminar, o deben hacerlo ya, pues, un jurado especializado para no quitar fotos que pudieran llegar a la final. Hay un presidente del jurado que es un puesto fijo, de momento, que lo ocupa Mark Alwardine, que es un fotógrafo submarinista excelente. Pero claro, cribar en un fin de semana 100 fotos por categoría de primera selección entre 28.000, pues además te ves como muy influenciado porque eres el primero que vota. Entonces, un señor que está allí tantos años que dice no, y tú eres el segundo y dices sí, pues ya te miran todos como diciendo qué valiente es este. Y ya o te apoyan o no. Uno de los más valientes que coincidió conmigo ese año era Tom Ang de Singapur, que siempre me miraba así sonriente como diciendo, venga, yo te voy a... conmigo ya cuentas seguro. Bueno, una de las fotos que me premiaron en uno de los certámenes, esto era todavía diapositiva, las águilas culebreras en el nido, hecha con un permiso especial, es una especie protegida. Entonces estábamos rodando una producción en cine para la Diputación y teníamos un permiso de Consellería para rodar especies amenazadas. Se hizo con mucho cuidado, ya veis que el pollito está ahí. Se rodó un solo día y ya lo dejamos estar. Ya veis cómo las exponen, es un método que se llama Duratrans, que está retroiluminado, iluminado por detrás, es como un metacrilato donde va la foto adherida. Entonces, bueno, la ves pues como en un monitor, la ves con mucha calidad, son fotos de gran formato, esto mide 1 m por 70 cm más o menos. Allí suele estar la prensa y pues acuden a preguntarte un poco cómo has hecho la foto, cuál ha sido la dificultad técnica o qué le ves tú de especial a tu foto. Esta es la publicación. Si eres muy hábil, bueno, pues presentas fotos que den para doble página. Esto es interesante. Si vas a presentar 20 fotos y no hay nada en el centro, pues en el portfolio casi siempre te las ponen a doble página porque no cortan. Ya veis que aquí no cortan la cabeza de ningún águila ni nada. Entonces, bueno, vosotros podéis calibrar también estas cosas, ¿no? Pues la voy a presentar y como es vertical, pues sale a página entera. O si es de doble página y no hay nada en el centro, pues me la sacarán a doble página. Estos son los portfolios. Hay quien los colecciona a muerte y paga barbaridades por el primero que está agotado y bueno, pues los coleccionistas de estas cosas. No hay número fijo en esta selección. En el Wildlife Photographer no te dicen tenemos que sacar las 20 mejores para la final, sino que vas sacando, sacando, y luego te encuentras en una categoría hay 300, en otra hay 50 y en otra hay 100, por lo que sea. He puesto que se dedica unos segundos a cada foto, pero no creo que sean unos segundos, debe ser un segundo. Es decir, sale la foto y 14 jueces están diciendo sí o no a la vez. Hay pulsador y enseguida sale si la foto va a pasar o no va a pasar. Si está la cosa reñida, sí que el presidente del jurado para y hace una defensa, o sea, permite que un juez haga una defensa de la foto, uno de los que ha votado que sí, que salga a defenderla, y uno de los que ha votado que no, pues que salga a decir qué le ve a esa foto. Aquí está, bueno, aquí sucedió la anécdota esta que conté el otro día de los rayos, ¿no? De que aparece una imagen de la sabana con 10 o 12 rayos cayendo de noche y los árboles iluminados por la tormenta. Y claro, el juez ya dice no y tú ya dices sí. Y ya está el problema montado, ¿no? Y entonces preguntas por qué no.
y el resto de jurados ha votado que no. Y pues te empiezan a decir, mira, ves aquí que hay un pequeño desenfoque, la esquina esta no está muy definida. Y entonces te están fijando en cosas tan pequeñitas que tú como jurado dices, bueno, pero la foto no es solo la esquinita, no solo que tenga ruido aquí en el negro, que hay aquí una sombrita. Nadie está viendo el resto de la foto. ¿Qué pasa con los rayos? ¿Qué pasa con lo demás? Entonces es curioso que nos gusta mucho ir a buscar defectos. Defectos siempre va a haber. La foto perfecta, perfecta, pues hombre, si además los rayos me le metes un arco iris, pues mejor, siempre se puede mejorar, está claro. Pero lo que hay que ver es que no haya graves errores en la foto. Errores muy globales de distribución tonal, de distribución de elementos, pues no sé, no sé, un poco que la imagen no tenga ambigüedades. O sea, no vamos a hablar de bien o mal, porque en un certamen de fotografía, en un jurado no puede hablar de bien o mal, o de bueno o malo, eso es imposible. Puede hablar de niveles y puede hablar de calificaciones para tu formación y para lo que tú estás apreciando. El bien y el mal no existe, esto no tengáis miedo, que nunca se habla, voy a mandar mi foto, pero me van a decir que es mala. Hombre, un jurado que se precie no te va a decir que es una foto mala. Te dirá que es una imagen demasiado realista, que carece de mensaje, que tiene una ambigüedad en esto o en aquello. Pero el bueno y el malo, ¿quién es uno para decir lo bueno y lo malo? Se le acusaba a este concurso, pues claro, que tiene un sponsor, casi siempre era la Shell, y cuando pasó del Prestige, en la categoría de impactos medioambientales, de medio naturaleza, no se veían fotos del Prestige. Pero claro, había una petrolera sponsorizando el concurso. Así que el sector ecologista pues se sintió molesto, razonablemente. Luego, cuando se quedaron sin sponsor unos años, la World Wildlife Fund empezó a patrocinar el concurso y todos los ganadores salían de esa categoría. Es muy sospechoso, ¿no? Para los que están fuera. Por lo general es un concurso que premia mucho los valores biológicos de la foto. No tanto la luz, la foto puede estar hecha a mediodía, pero si el comportamiento que se muestra de la especie es inusual, es valioso, lo premian. O sea que no valoran tanto composición, luz como otros concursos. Esto es interesante saberlo porque hay fotos, estas fotos que están hechas, ¿qué voy a decir yo? A las 11 de la mañana, de dos caracoles ahí tonteando, las mandas a algún concurso como la Esférico, como GDT y nunca van a tener un premio. Sin embargo, aquí sí que hay esa posibilidad. Buscan mucho la foto documental y biológica. Entonces, conocer un poco los concursos significa que vas a acertar mucho más con las imágenes que envías. Tened en cuenta que en todo se paga por participar, menos en Photocam. Photocam es el único que es gratis de participar. Los demás piden 20 libras, 15 libras, 30 libras, te piden un precio. Entonces, claro, cuando pagas ya quieres afinar lo más posible para ver si hay algún buen resultado, ¿no?